Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Momentos de Noel. Y el que me la pidió ha de haber pensado que ya no la iba a subir. Pero aquí está el tutorial. Una disculpa, porque me la ha estado pidiendo muchas veces. Y obviamente a todos les va a tocar su oportunidad. Tengan mucha paciencia. Porque hay canciones que las estoy sacando y no se me quedan en la mente cuando hago el tutorial. Se me olvida cómo va la tonada de la voz o varias cosas que me pasan y por eso me tardo más en subir los tutoriales. Pero pues vamos a comenzar con la introducción de esta canción. Antes de todo, los invito al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook, que el de WhatsApp hay mucho más actividad, la verdad. Y pues vamos a comenzar con la introducción que nos vamos a guiar por el fa sostenido mayor. Ok, esto sería el fa sostenido mayor. Y nosotros vamos a partir de la sostenido y vamos a arpegiar. Ok, vamos a arpegiar nada más esto y llegamos aquí al do sostenido, ¿ok? Entonces quedaría así. Ok, terminaremos ahí. Ok, ahí va una vez más. Y pasaríamos a lo que viene siendo Si mayor. Acabando de arpegiar, pasamos a Si mayor, ¿ok? Y vamos a estar tocando Fa sostenido. Y después nos pasamos a Do sostenido mayor. Con este pequeño adorno de paso que es muy característico de Noel que haga. Vamos a iniciar aquí con tocamos re sostenido y nada más lo pasamos a fa, ¿ok? Sin soltar sol sostenido. Y terminamos en fa. Y volvemos a repetir, ¿ok? Y terminamos ahora en do sostenido mayor, ¿ok? Esa es básicamente la introducción. Entonces, completa quedaría así. Ahora, vamos a comenzar con el verso basándonos en la introducción, ¿ok? Vamos a estar jugando con estos acordes. Vamos a estar jugando con fa sostenido mayor, con bajo en la sostenido, si mayor, do sostenido mayor y fa sostenido mayor. Ok, entonces vamos a estar pasando de acorde rápidamente. Entonces quedaría así. La vida es un millón de momentos. Los días deprisa se van. Ok, esa sería la primera parte. Vamos a la segunda. Empezamos igual. Las horas no se escriben un cuento. Si mayor, tu boca que me pide más. Ahora, en vez de caer acá a fa sostenido mayor, vamos a caer ahora en re sostenido menor, ¿ok? Nada más es una y una, ¿ok? Caemos en fa sostenido mayor y después en re sostenido menor, ¿ok? Entonces quedaría así. La vida es un millón de momentos. Los días deprisa se van. Las horas no se escriben un cuento. Tu boca que me pide más. ¿Ok? Y volvemos a repetir. Hay mil historias detrás de un silencio. Hay olas que se roban el mar. Tu abrazo se consume en el tiempo.
Y en ti yo quiero descansar. Ok, terminamos ahí y vamos al precoro. En re sostenido menor, ok, terminamos ahí. Y después, hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera, tu cara divina, si tuviera que elegir. Ok, básicamente en el precoro caemos en aquí, terminamos en re sostenido menor y pasamos a lo que viene siendo el precoro, que viene siendo este. Hay noches de hielo. Ok, vamos a ir escalando hasta llegar aquí a si bemol, ok. Entonces, hay noches de hielo. Empezamos arrancando de do sostenido mayor. Hay noches de hielo. Fa sostenido mayor, ok, después. Ok. Y después. Hay alas caídas. Ahora R sostenido mayor. Ok. Y nos pasamos rápidamente a sol sostenido menor, ok. Hay alas caídas. Ok. Llovizna en la acera. Ok, aquí en esta parte podemos tocar el acorde así o lo podemos tocar así. Ok, como ustedes gusten, fa natural, o lo pueden tocar así para añadirle un poco de más, que se oiga más original. Y nos pasaríamos al si bemol. Ok. Llovizna en la acera. Y ahora, tu cara divina. Tocamos así, ¿ok? Tu cara divina. Aquí lo que vale es el bajo, ¿ok? Tu cara divina. Seguimos manteniendo estas dos. Podemos tocarlo así, pero a mí se escucha más original así, ¿ok? Tu cara divina. Y el bajo lo tenemos en do y lo pasamos a fa. Si mayor. Caemos en si mayor. Si tuviera que elegir. ¿Ok? Si mayor. Si tuviera fa sostenido mayor con bajo en la sostenido que elegí. Aquí podemos tocarlo así. Así podemos tocar este sol sostenido menor. Ok. Lo podemos tocar así o así, como ustedes se los escuche mejor, ok. Y rematamos. Como ya es característico de Noel, siempre hace estos acordes de si con bajo en do, por decir, do sostenido. Eso es muy característico. Y comenzaríamos con el coro. Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote, tan solo esos momentos, solo. Okay. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo esos momentos, son los que llevo dentro de mí. Ok, volvemos a repetir la introducción. Entonces, vamos a comenzar con si mayor. Te elegiría a ti. Subimos. Besándome, do sostenido mayor, ok. Cuidándome, re sostenido menor. Regresamos. Sintiéndote, do sostenido mayor, ok.
tan solo esos momentos. Si mayor. Y después. Son los. Sol sostenido menor. Que llevo dentro. Ok. Los que llevo dentro. Aquí podemos tocarlo de dos formas. El que llevo dentro. A mí me suena aquí bien. Si. Con bajo en do. Y volvemos a repetir, ¿ok? Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos. Son los que llevo dentro de mí. ¿Ok? En la segunda parte, te elegiría a ti. Si mayor. De nuevo a ti. Do sostenido mayor. Amándome. Y después. Tan solo. Tocamos do sostenido mayor. Esos momentos. Ahora nos pasamos a dos, al sol sostenido menor. Seguidamente. Fa sostenido mayor con bajo en la sostenido. Si mayor, son los que llevo dentro. Ok, tocamos si y si con bajo en do sostenido, ok, de mi. Ok, entonces voy a hacer el coro, lo voy a cantar otra vez por si se confundieron o algo o cualquier cosa, ok, ahí va. Te elegiría a ti besándome. Solo esos momentos son los que llevo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Y básicamente se repite la introducción y volvemos al verso. La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad, penas que encienden un sentimiento, amores que renacerán. Hay mil canciones detrás, un te quiero terminar. Luces que bajan cuando estás lejos y vienen pocas de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras vencidas. Aquí. Perdón, el gallo. Aquí vamos a hacer. Vamos a rematar tres veces. Palabras vencidas. ¿Ok? Palabras vencidas. Empezamos acá con la mano izquierda. Do sostenido. Fa sostenido. Y si. ¿Ok? Aquí vamos a mantener estas en las primeras dos bajeos. Palabras vencidas. ¿Ok? De nuevo vencí. Ahora, si tuviera que elegir. Aquí ya las vamos a pasar directo, ¿ok? Si tuviera. Sol sostenido menor, que elegir. Y arpegiamos. Si gustamos, ¿eh? En sí. ¿Ok? Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote, tan solo esos momentos.
son los que guardo dentro. Te elegiré a ti, de nuevo a ti, mándame tan solo esos momentos. Son los que llevo dentro. Aquí. Rematamos aquí en sí y ahora de mí. Básicamente en esta parte vamos a tocar vamos a arrancar de re menor, ¿ok? De mí. ¿Ok? Do sostenido mayor. Sí. Ok, volvemos a repetir. De mí. Y terminamos aquí en si mayor. Ahora. Hay risas eternas. Hay siestas contigo. Hay largos otoños. Que hoy tienen abrigo. Ok, en esta parte básicamente vamos a estar jugando con los acordes que les dije anteriormente, ¿ok? Hay risas eternas. Ok, lo voy a hacer lento. Hay risas eternas. Hay siestas contigo. ¿Cuál es el chiste aquí? Hagan de cuenta que nada más vamos a estar quitándole una nota de medio a cada acorde. O sea, vamos a estar como armonizando con los mismos acordes. Imagínense el acorde, pero nada más toquen una parte de él, ¿ok? Entonces quedaría así. Hay risas eternas. Ok, nada más complétenlo en partes. Ok, si estamos aquí, si se dan cuenta, quité este fa y nada más estoy jugando con estas dos. Ok, hay risas eternas, hay risas eternas. Y me estoy apoyando acá en la mano derecha, también con los arpegios, ok. Hay risas eternas, hay siestas contigo. Hay largos otoños. Ok, aquí nada más. Hay largos otoños. Primero tocamos así. Aquí. Hay largos otoños. Hay largos otoños. Y complementamos acá el fa. Ok. Y ahora sí, terminamos en si bemol menor, ok. Que hoy tienen abrigo. Y rematamos como ya lo habíamos hecho anteriormente. Que tienen abrigo. Si tuviera que elegir. Coro otra vez. Te elegiría a ti. Besándome, cuidándome, sintiéndome. Tan solo esos momentos. Son los que llevo dentro. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Aquí nada más estamos jugando con el do sostenido mayor, ¿ok? Y después de mi. Terminamos en fa sostenido mayor.
Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.